Hola a todos, este es un vídeo que grabo para Juan Pablo, mi amigo. Mi nombre es Mariano Miranda, soy músico, no soy médico, no soy virólogo, no soy político. Voy a expresar mi humilde opinión ante toda esta situación que estamos viviendo en el mundo y en España. Me dijo Juan Pablo que tratara de expresarme lo que sentía y cómo veía esta situación. Le he comentado y les comento que esto es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta porque es una sumatoria de errores que se han ido cometiendo desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que demoró mucho más de lo debido en declarar una pandemia, ¿sí? Como tal, sin hablar de los gobiernos de cada parte del planeta, porque lógicamente la única medida y el único remedio que tenemos para refugiarnos y resguardar nuestra salud en estos momentos es perder justamente la esencia principal que tiene cualquier ser humano, que es la de sociabilizar. Y la de escondernos en nuestras cavernas, en nuestras casas, aislarnos, evitar ese abrazo, evitar lo más directo que tengamos con todos nuestros seres queridos y familiares. Yo tuve una vez un maestro en la universidad que me dijo, hay veces que uno se pierde el bosque mirando el árbol, y hay veces que uno se pierde con demasiada información y queda totalmente desinformado. A ver si somos claros. Esto es un virus. ¿Se acuerdan cuando falleció Rod Hudson en los 80? Se dio a conocer el VIH, ¿sí? Es el día de hoy, siendo otro virus, el VIH, que no se ha encontrado una vacuna para el VIH. Sí, paliativos, para que no sea lo mortal que es. Este virus, y repito, soy músico, no soy ni virólogo, ni médico, ni ningún especialista. Todavía nadie sabe a ciencia cierta, ¿sí? Si queda en una sola neumonía, si afecta muchísimos órganos centrales, puede llegar a ser mucho más nocivo de lo que creemos que es. No entiendo cómo siendo un virus que se transmite, obviamente, al tocarnos la cara, la boca, los ojos, no obligan a todo el mundo al uso de mascarillas. En todos los países que están volviendo a abrir, porque es lógico que queramos reactivar la economía, me siento como cuando uno va a pescar y los pescaditos, cuando los sacamos del agua, intentan seguir moviéndose como si estuvieran en su elemento, en su medio, en el agua, ¿sí? Pero no nos estamos dando cuenta que ni en un año, ni en dos, y posiblemente ni en 10, va a aparecer una vacuna para esto. Algunos me dirán que soy un terrible pesimista, pero hagamos la hipótesis de que esta vacuna no aparece ni en un año, ni en dos, ni en 10. Hay un planteo muy profundo que hacer, porque va a cambiar totalmente nuestro modo de afrontar la vida, va a cambiar totalmente nuestro modo de aprender, va a cambiar el futuro de nuestros hijos y nuestro presente, obviamente. No somos conscientes de la magnitud, creo, que va a tener esto aún. Lo siento muchísimo por todos, porque me incluyo, ¿sí? Yo como músico me encantaría volver a dar mis conciertos y me encantaría que volviesen los deportes y me encantaría que pudiera mi hijo volver a su colegio y estar en contacto con sus amiguitos. Pero hago el siguiente planteo. Si no hay una cura y no hay paliativos ante este virus y por lo visto tampoco hay mucha conciencia por parte de muchas personas en el cuidado primeramente personal, para después poder cuidar a un colectivo, como se está viendo, ¿sí?
en la apertura de los bares, en querer volver a nadar en ese agua, en ese medio en el que estábamos y que lamentablemente va a desaparecer si queremos seguir vivos. Mi opinión es humildemente esta. Sintetizándolo, es una gran tragedia, es una etapa que el planeta va a escribir en los libros de historia dentro de muchos siglos, como una vuelta de página más en nuestra increíble historia desde que somos humanos. Pero es un hecho muy trágico desde donde se lo vea, ¿sí? Sin hablar de los alcances económicos que va a tener en los países que construyeron economías en base al turismo, ¿sí? El turismo a nivel mundial, porque va a afectar lo elemental del ser humano, que es sociabilizar, que es viajar, que lo vamos a poder hacer, pero creo que de otra manera. Mi recomendación, tápense la boca, ¿sí? No para hablar. Opinen todo lo que quieran, pero por favor, use todo el mundo mascarillas. Y cuando estén en ese bar que ansiamos tanto para ver nuestra cañita o para pasarnos un rato con los amigos, tengan mucho cuidado. Estamos viviendo una situación muy, muy, muy peligrosa y delicada. Dios quiera que esté equivocado, Dios quiera que sea un pesimista. Me encantaría estar equivocado. Joaquín Sabina, en una de sus canciones, que ni recuerdo cuál es ahora, dice: "No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió". Ojalá que podamos volver a esa vida tan maravillosa que teníamos, ¿sí? Que como la salud, uno la valora cuando no la tiene. Juan Pablo, te mando un abrazo grande y espero que te guste este vídeo. Es improvisado y lo estamos grabando a una hora no muy oportuna. Pero bueno, es lo que hay. Gracias.